Muy bien, amables televidentes, gracias por continuar con Metro Noticias a través del Canal 2, la televisión que quiere ver. Queremos agradecer la gran sintonía que nos dispensan en toda la área metropolitana de Cúcuta y, lógicamente, en esta zona de frontera. Continuamos con las informaciones. Estuvimos hablando con el concejal Henry Velázquez sobre la visita del director de la concesionaria San Simón y cuál fue el balance de esta visita. Aquí lo tenemos en Metro Televisión. Buenas tardes para todos, un saludo muy especial a toda la comunidad y la teleaudiencia de nuestro municipio de Villa del Rosario. Gustavito, contento porque usted siempre tiene en cuenta a la Corporación de Consejo Municipal y nos da espacios para dirigirnos a toda la comunidad en general. Pues sí, el día de hoy, 17 de noviembre, se invitó al concesionario de San Simón, al ingeniero encargado, para que viniera y nos diera explicación del informe que él nos presentó y pues que él nos aclarara algunas dudas que tenemos en las comunidades de nuestro municipio. Una de las dudas fue que por qué estaba tan atrasado el intercambiador de Rumichaca y las obras no habían avanzado, que la gente pues al pasar por ese sector y la parte de servicio de transporte público pues se siente afectada porque la obra no marcha como debería marchar y pues están atrasados un poquito esos temas de la concesión. ¿Quedaron ustedes conforme con esta explicación que dio este funcionario de San Simón? Sí, el ingeniero pues aclaró las dudas, estableció la facultad que él tiene y los alcances que él tiene por medio del contrato que se firmó en su época en la concesión. Pues él dice que tiene una proyección al mes de junio del año 2017 para entrega de la obra, pero pues no estamos tan de acuerdo con el tema porque pues la gente de Villa del Rosario se siente afectada de que esa obra que lleva tanto tiempo la han parado, se le ha presentado dificultades que cualquiera lógico vería que es un trabajo que no le han dado solución, pero pues gracias a Dios ya se llegó a la aclaración de ese tema y pues el ingeniero nos indica que en los primeros días del mes de junio del 2017 la obra será entregada y será pues inaugurada con su respectivo protocolo que lo indica. Vimos a los concejales muy acuciosos preguntándole por muchas cosas que lógicamente hacen falta por parte de San Simón en Villa del Rosario, entre eso el intercambiador, el tema de las grúas, entonces todo esto, pero que la gente espera que realmente sea una realidad este intercambiador, así como fue el de Atalaya, como ha sido el de Los Patios, que ya fue inaugurado, y que lamentablemente Villa del Rosario pagando peaje y todavía no tiene su puente, su intercambiador especialmente. Sí. Yo le decía al ingeniero que pues si hacemos un análisis, el objetivo del peaje fue para la gente que ingresaba al país por medio de nuestra frontera que conecta aquí con nuestro municipio histórico de Villa del Rosario. Pero si nos damos cuenta y hacemos el análisis, la gente que está pagando el peaje somos nosotros los habitantes de Villa del Rosario que queremos salir hacia el sector de Cúcuta o hacia el sector del interior del país. Ya la gente no quiere, ya los demás municipios alrededor de nosotros ya no quiere venir a visitar nuestro municipio por ese cobro que le hacen a las personas. También se le habló del tema de la calle séptima, que la calle séptima pues tiene un hundimiento y las personas de ese sector y todos los que transitamos ese lugar pues nos sentimos afectados por el mal estado de la vía de la calle séptima. Se le habló también de la calle esta que conecta por detrás de Onaba, Aluminio Onaba, que pues es un paso que se habilitó para que el transporte público y el transporte privado pues transite por ese lado, pero esa vía ha estado muy deteriorada y queremos que pues él nos dé una solución para que la vía quede más adecuada, más reestructurada, para que la comunidad que vive en ese sector no se sienta afectada con tanto polvillo que levantan los carros y tanto mugre que se presenta en las vías. Entonces pues la verdad fue una lluvia de ideas que todos queríamos complementar y queríamos preguntarle a que él nos aclarara en nuestro municipio, porque pues hay servicios que prestan ellos, pero hay gente afectada que no le cumplen con el servicio de grúa, el servicio de ambulancia, el servicio de carro taller que ellos prestan. Hay gente que pone la queja y dice que ellos no están prestando el servicio como es debido. Otro tema que se tocó fue porque ellos se llevaron en su época los puentes
peatonal, los puentes peatonales para otros espacios, porque en el contrato decía que habían 3 puentes peatonales y llevaron uno para el sector de los patios y 2 para el sector del el anillo vial occidental. Si los verdaderamente las partes donde necesitamos unos puentes peatonales en la autopista internacional de Villa del Rosario que conecta San Antonio Cúcuta, donde la gente se ve afectada porque no hay un espacio realmente confiable para que un peatón pueda pasar y menos una persona discapacitada en condición de discapacidad. Bueno, esperamos que le hagan ustedes un seguimiento a esta obra, especialmente el intercambio de Rumichaca, y que sea una realidad para el municipio de Villa Rosario en junio del 2017. A más tardar. Sí, nosotros pues seguiremos luchando por este tema, seguiremos, ya le dijimos al ingeniero que queríamos invitar a la interventoría de esta concesión para que también nos dé aclaración y realmente en dónde, en qué época, ¿verdad?, nos va a entregar este proyecto del intercambiador de Rumichaca, y pues queremos aportar de nuestros conocimientos y pues darle solución a las necesidades de nuestro municipio en estas sesiones con el control político que se le hace a estas entes y a estas concesiones para que pues vengan y nos den el reporte que ellos están haciendo para beneficiar a nuestro municipio. También pues, como usted se ha dado cuenta, Gustavito, usted que nos acompaña en las sesiones, se le ha hecho el control político adecuado a cada una de las secretarías de la alcaldía municipal y a los entes descentralizados donde ellos vienen y rinden su informe, como lo manda la ley, y nosotros pues hemos aclarado las dudas y hemos estado pendientes de que todo se haga bien y que todo se continúe con normalidad en nuestro municipio para que se beneficie todas las comunidades de nuestro municipio. Especialmente el jalón de orejas por parte del alcalde a funcionarios que no cumplen realmente con lo que tiene que ver con el tema del control político que ustedes hacen sobre estos jefes de despacho que no entregan a tiempo la información y especialmente que no asistan al consejo. Sí, nuestro alcalde fue preciso y él dice, él nos da la facultad a nosotros, como lo indica la ley también, para que nosotros le hagamos el respectivo control político y para que esta gente cumpla con sus obligaciones, porque pues el consejo municipal es una corporación donde somos coadministradores y somos estamos vigilando las acciones y las funciones que ellos deben adquirir y deben hacer aquí en nuestro municipio. Entonces pues nuestros compañeros todos estamos muy preparados para seguir escuchándolos. Estas sesiones van hasta el 31 de noviembre como lo programa nuestro presidente, y pues son sesiones que verdaderamente se le ha dado importancia a nuestra corporación y a todas los entes que la conforman. Y lo importante es que la gente asista también a ver qué son estos acuerdos. Sí, la importancia yo siempre he dicho que la importancia de la corporación Consejo Municipal es que la comunidad esté presente para que se den cuenta en qué se está actuando y de qué manera se está actuando, para que tengan una buena imagen de nuestra corporación y todos nosotros los concejales que sí trabajamos para el beneficio de nuestra comunidad y para el beneficio de nuestro municipio de Villa del Rosario. Muchas gracias, Gustavito, gracias por darnos este espacio. Es muy interesante uno estar aquí dándole a conocer la gestión que nosotros hacemos y por la cual que fuimos elegidos, y queremos pues invitar a toda la comunidad de Villa Rosario a que lo siga su noticiero, que es el noticiero que da espacio al Consejo Municipal y a todas las personas que conformamos nuestro municipio. Y pues un agradecimiento a la comunidad, y los esperamos aquí en la Corporación Consejo Municipal para que se den cuenta de la gestión que hace cada uno de sus concejales y los concejales de nuestro municipio. Muchas gracias, Gustavito.